Ok, ok, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante de Waymo eh, y qué es lo que está pensando los fun bueno, un fundador o cofundador de Waymo eh, frente al Rotax 7 Tesla. Entonces vamos a empezar. Este, es, este se llama, se llama, eh, un cofounder de Waymo se llama, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es que se llama ese señor? Anthony Lewandowski. Creo que es francés el hombre. Y, y bueno, el señor ya creo que dejó Waymo para em empezar su propia startup. Y dice lo siguiente. Anthony Lewandowski, cofundador de Waymo de Google, dice que Tesla tiene una enorme ventaja en datos en la carrera de conducción autónoma. Prefiero estar en el lugar de Tesla que en el de Waymo. Tesla ya tiene autos en la carretera, algunos de los cuales utilizan funciones autónomas para tareas como estacionar, cambiar de carril y aprenden todo el tiempo. Moss tiene la mayor flota para hacer esto. Si efectivamente cada carrito de Tesla recopila datos, alimenta el algoritmo. Hay millones de Teslas en todo, el mo en, en todo momento alertando y enviando sus datos a Tesla para mejorar el producto. Y eso es, en definitiva, lo que realmente marcará la diferencia. Tener los datos más completos y consistentes para mejorar continuamente con el tiempo. Efectivamente, tiene un montón de Teslas eh, que van a retroalimentar el algoritmo de Tesla. Y lo que se busca es que, pues, ya llega un punto que, pues. Bueno, a un nivel en donde pueda conducirse, digamos, en Los Ángeles, en la ciudad solo. Yo diría que Tesla tiene, más, tiene ejemplos de quizás 10.000, o datos, muestras, de 10.000 a un millón de veces más de datos que Waymo en términos de todos los demás escenarios de conducción, añadido. Entonces, eso es lo que estaban señalando, un poquito de la ventaja que estaba este señor hablando. El artículo es de Business Insider, no lo puede, pues toca pagar para... Para, para leerlo completo, porque esto sí salió desapercibido. O sea, esto lo acabé de ver, pero creo que salió hace un par de días, la verdad. Ah, no, esto salió el 15, eso salió el día de hoy. Pero bueno, no se puede leer y aquí encontré como otro resumen un poquito también muy interesante. Creo que el problema no es construir el coche sin volante, sino hacer que el software funcione. Efectivamente, o sea, lo que, lo que yo... Cuando vi el evento de Tesla lo que yo dije, póngale dos llantas a ese carro. Lo importante es que el software funcione, güey. Póngale una, una puerta al carro, pero si puede conducir solo, ya, ahí está. Póngale, píntelo de rosado. Wey. Ya, o sea, lo importante es que funcione el software. Y efectivamente, el señor dice sí, hay una diferencia entre conducir en una pista de parque de atracciones y conducir en Los Ángeles, efectivamente. El ingeniero se mostró de acuerdo con el enfoque de Moss de la conducción autónoma, que se basa únicamente en visión en lugar de utilizar sensores costosos. Mm, así es, estamos completamente de acuerdo ahí. Lo que critica el MOS del la, de, el Approach o el LiDAR, que es prácticamente la otra opción que se tiene para conducir autónomamente, son los costos. Cada carrito de Waymo cuesta como 100 mil dólares por todos los sensores y toda la cuestión. Y digo que la conducción autónoma total parece estar al alcance. Señalo que si bien Waymo ya tiene robotaxis sin conductor completamente operativos en San Francisco, Los Ángeles y Phoenix, se trata de un enfoque mucho más basado en la ingeniería y los sensores. Sí, estamos hablando de mucho hardware, mucho sensor encima, mucho, mucho radar. Pero el enfoque que estamos buscando, pues lo que está buscando Tesla es de algoritmo. Pero para que esto llegue a las masas se necesita algo mm, que sea más asequible, que sea más simple. La me como dice Lemox, la mejor parte es la que no hay, donde no hay parte. O sea, la mejor parte que puedes poner o tener es que no tenga partes. Lo más simple, lo más barato. Eh, lo más económico. Entonces es, me gustaría leer pues, el artículo... <laughs> Tengo que ver si lo puedo encontrar porque es nada más y nada menos que Anthony Lewandowski, eh, uno de los personajes, no es el que creó Waymo, Waymo tiene una larga historia realmente. Waymo, eh, Waymo, pues imagínate, salió desde el 2005, estamos hablando, no de Waymo, sino que ya en el 2016 le pusieron Waymo cuando creo que Google adquirió esta cuestión. Eh, donde habían 15 ingenieros en los que encontraban Chris Omerson, Mike Momentum y Anthony Lubonowski que es este señor Anthony Lubonowski creo que ya no trabaja en Waymo ya se dedica a su propia startup, entonces me imagino que por eso puede hablar de esas cosas así más fácil eh, entonces pues me llamó la atención, lo quería te lo que te lo, que, te lo quería compartir eh, founder Experience, founder, experiencia founder, CEO, CEO, fallen mobile, eh, eh, co-founder, CEO pronto AI, eh, ha trabajado en Uber, Otto, software engineer en Google, die, o sea ocho años desde el 2007 hasta el 2016, creo que ahí fue en donde trabajó con Waymo, luego se pasó a Otto, que no sé qué sea, después trajo trabajó como VP engineer, eh, nada más y nada menos que solo 10 meses en Uber después se pasó a, a cofinder que es pronto AI imagínate ya 6 años trabajando en esta cuestión eh, no sé qué sea pronto AI y ahora está con founder CEO fundador eh, ha fundado dos empresas por lo que veo Polen mobile y pronto AI entonces eh, una trayección no cualquiera y entonces eh, pues sí, está compartiendo que sí, estos señores eh, Waymo ya ya pues está conduciendo toda la cuestión, pero tiene una, una no comparte la misma visión que eh, lo que bueno de Waymo y va mucho más por el lado de, de Tesla que es mucho más eh, escalable. La cuestión es que se logre, ¿no? Que se logre eh, pues efectivamente lograr, o sea, el resultado y que el carro se conduzca, o sea. Y como te digo, o sea, póngale una llanta, o sea. <laughs> Póngale cualquier color, una puerta, lo que sea, ese carro. Pero lo importante es el software. Lo importante es el software. Lo importante es que se pueda conducir solo, güey. O sea, eso es lo que realmente importa. Eh, que se pueda conducir solo sin que tengas que poner de un tarro arriba, dos sensores acá al lado. No, que solamente con las cámaras que ya tienes, que es un, un hardware que no es tan pesado y no es tan caro comparado con Waymo. Y que puedas tener un resultado así, que se pueda conducir solo, eso es lo que uno está buscando. Eh, obviamente ayuda mucho que tenga un buen diseño, toda la cuestión, pero lo que uno, pues por mi postura, lo que uno está buscando es el software y que se logre el resultado del software, eso es lo que uno está como que, pues sí, esperando. Y pues este señor nos da, eh, pues su... Su takeout, su vista frente a esta cuestión. Y, y bueno, pues eh, trabajo en Waymo, ya se dedican a otras cosas. Y es claro, o sea, porque, pues, por lo que veo pronto, pues fundió, eh, se está enfocando en la AI Y pues, efectivamente, la postura de la visión de, de Tesla es usar la inteligencia artificial, algoritmos, pues, para que se pueda conducir solo el carro. Y él se está enfocando ya hace un tiempo, pues, por lo que vemos, tres años, por ejemplo, en esta startup que por lo que veo es también autonomía, o sea autonomía para pues lo que veo minas, no sé no lo he investigado pero sí muy por encima creo que le está apuntando a la autonomía a la conducción autónoma en bueno transporte pesado en minas. Mira por ejemplo ahí está tenemos el video Literal, es que se, yo sí creo que el futuro de la cuestión es para cuando. El señor decía en, la, en lo que el canciller, es a largo plazo. Un año no, no es bullish, en un año no está No se puede, o sea, no es que vaya a subir así, sino que en, en el largo del plazo del tiempo eh, creo que se va a subir. Pero bueno, vamos a ver cómo se deja esto. Espero que te haya gustado este video y nos vemos a la próxima. Ya sabes qué hacer y te gusta este video. Bye, bye.